Seguimos, amigos, acá en el Complejo Deportivo Amador Donoso con la zona mixta tras la derrota de Cobresal por 4-1 ante Temuco. Estamos con Francesca Osorio, volante y autora del golazo de Cobresal. Bueno, Francesca, ¿qué análisis se puede hacer de esta derrota ante el cuadro de las Salviverdes? Fue un partido muy difícil y esto recién comienza. Y estamos recién... ¿cómo se dice? Estamos recién formándonos, porque igual nosotras, igual como estamos de antes, las niñas recién se están integrando y a ellas les sirve, porque igual nosotras la apoyamos, la de todo. O sea, le estamos enseñando a nosotros, o sea, a ellas, para que ellas aprendan de nosotras, como antes. Y ahí nosotros le estamos apoyando, le estamos... ¿cómo se dice? Le estamos enseñándole. Y fue un buen partido. Y esto está recién comenzando para la chiquilla, para nuestro equipo. ¿Te gustó más la segunda etapa que la primera que planteó quizás Cobresal en sí? Sí, la primera. Igual, tuvo buen partido. A pesar de los conflictos que pudieron haber habido fuera de la cancha o la expulsión de Daphne Vergara en sí. Sí, fue una expulsión injusta para nosotros igual, porque igual fue difícil. Es complicado quizás, por ejemplo, tener buenos resultados no teniendo quizás sus máximas figuras como lo son Natalia Lizana, por ejemplo. Sí, es difícil, porque igual, no, o sea, la Nati igual crea todo arriba. O sea, sus pases, y todas las chiquillas lo apoyan. Y ahí igual faltó ella, adelante. ¿Cuáles son tus sueños, tus expectativas que tienes con Cobresal femenino sub-17? Pucha. ¿Ascender al primer equipo, llegar al extranjero después? Sí, llegar a la selección y seguir entrenando, dándole nomás, pues, como se dice. ¿Tu mayor característica en el juego de Cobresal, por lo que vimos, la entrega, el quite, alguna vez, no sé, el pase filtrado podría ser? Ay, no sé. ¿O el remate de distancia? Como lo que... Sí, igual fue... O sea, de primera fue nerviosa, así, como todos me insistieron así en el grupo. Dije, pucha, ya está mi oportunidad. Así que le veía y ahí estamos. Para ir terminando, Francesca, ¿algún saludo, mensaje que quieras dejarle a tu familia o a nuestro medio digital Pasión de Hincha? Los micrófonos de PDH están abiertos para los saludos que quieras. Ya, un saludo para mi papá, que me está viendo y siempre apoyándome. Y todo lo que hago lo valora él. Y él me enseña igual, me enseña todos los valores. Ahora estoy aquí. Muchas gracias, Francesca, y te deseamos todo el éxito y la suerte del mundo para ti y todo Cobresal femenino sub-17. Gracias. Que estén bien y saludos. Muchas gracias.